estamos en directo, tanto en Onda Cero Portillano como en IMAX Televisión, en este programa especial de Tertulia, en el que arrancamos este segundo episodio de esta nueva temporada 2019-2020. Empezamos hablando de la actualidad, de los tres focos de interés que hay en la ciudad de Portillano, en la ciudad industrial, porque los últimos tres semanas ha sucedido un poco de todo. El primer foco de interés es el que se cumplían los 100 primeros días de gobierno de Isabel Rodríguez como alcaldesa de Portillano, de la ciudad industrial, de la ciudad minera. El segundo, una rueda de prensa extraordinaria que tuvo lugar el pasado lunes 7 de octubre, en la que Isabel Rodríguez, la alcaldesa, informaba sobre esa sentencia en contra del Ayuntamiento de Portillano, que le condenaba a pagar 8,8 millones de euros por esa expropiación de los terrenos al lado del cementerio de Portillano. Y el tercer foco de interés es la autovía A43, que ya saben que está entre la opción sur y la opción norte, y que Portillano y otras localidades de la zona y de las comarcas luchan porque atraviese esa opción sur. Así que yo dejo de hablar, presento a mis invitados, pero previamente vamos a abrir boca con unas declaraciones de Isabel Rodríguez valorando esos 100 primeros días de gobierno en el Ayuntamiento de Portillano. Han sido 100 días de un trabajo intenso y, a mi parecer, también un trabajo eficaz del nuevo equipo de gobierno. Y además, afortunadamente, hoy se han cumplido esos 100 días, porque si fueran el día de mañana ya no podríamos hacer esta comparecencia por estar ya en periodo electoral, que, como bien saben ustedes, los medios de comunicación, pues limita la posibilidad de hacer balances y política de logros. Esas eran las palabras de Isabel Rodríguez hablando de esos primeros 100 días. Ella lo cataloga como éxito de trabajo del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Portillano. Voy a pasar a presentar a los invitados de este martes 15 de octubre. Hay que decir que el concejal de Izquierda Unida, Jesús Manchón, ha estado aquí en los estudios de IMAX Televisión, de Segmentos Televisión, pero se ha tenido que ir por un tema personal. Esperemos que no sea nada, Jesús, y estás invitado, ya sabes que esta es tu casa. Tenemos tres invitados aquí en esta tertulia, los tres de grupos municipales de la oposición del Ayuntamiento de Portillano. Tony Berlanga, de Partido Popular, bienvenida a IMAX Televisión. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, hoy con un poco la voz tomada por el constipado, pero bueno, haré lo que se pueda. Este cambio de tiempo. Sí, es horrible, y para personas que sufrimos de la garganta, fatal. Yo prefiero el calorcete, pero bueno. No, yo prefiero el Invierno, pero este cambio me viene mal. Casimiro Sánchez, del Grupo Iber, bienvenido a IMAX Televisión. Muchas gracias, buenos días. Comparecí ayer en rueda de prensa hablando de dos de estos temas de actualidad de esta tertulia. Hablaremos largo y tendido. Y Antonio González, del partido Vox de Portillano, del Grupo Municipal, bienvenido a IMAX Televisión. Buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de explicarle a los ciudadanos de Portillano nuestras iniciativas, inquietudes y demás. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes por estar aquí con nosotros. Empezamos, Tony, ese primer bloque lo hemos estructurado en tres. El primero, esos primeros 100 días de gobierno de Isabel Rodríguez como alcaldesa de Portillano. Hay dos vertientes, ¿no? Para el equipo de gobierno, obviamente, es un exitazo. Para la oposición, faltan proyectos de calado, sobre todo en empleo, ¿no? Sí, claro, sobre todo en empleo. A ver, es que hablar de éxito en los 100 primeros días a nosotros nos parece que no se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad porque no tenemos una situación económica en el ayuntamiento como para que se pueda hablar de éxito. No tenemos una situación económica en las calles en cuanto al desempleo que se pueda hablar del éxito. No podemos decir que viendo las calles de Portillano con la suciedad que tiene se puedan hablar de éxito. No podemos decir que se pueda hablar de éxito tampoco cuando te pasas por los comercios y ves que muchos de ellos se cierran. Cada vez vemos más los cierres de las empresas. Entonces, hablar de éxito nos parece que no se ajusta demasiado a la realidad. Quizás cuando pase el tiempo las cosas van mejorando, esperemos que sí, porque se avecina una recesión que no se puede ocultar, porque así. Esperemos que Portillano, desde luego, nosotros lo que queremos es que Portillano vaya prosperando y vaya mejorando, y nuestra idea es siempre aportar al equipo de gobierno, en este caso el equipo de gobierno socialista, todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda para que las medidas que se tomen, que sean buenas para el crecimiento de Portillano, ahí estaremos siempre. Casimiro Sánchez, del Grupo Iber, ¿cómo valora estos primeros 100 días de gobierno? Bueno, tiene razón la señora alcaldesa cuando dice que han sido intensos. Es verdad que han sido muy intensos, pero tiene mucha razón mi compañera de corporación del Grupo Popular cuando dice que hay que ver qué realizaciones se han
acometido durante ese tiempo, y yo pues trataría el tema en dos espacios totalmente diferenciados. Uno, lo que es la gestión municipal, lo que es la gestión ordinaria, lo que es el día a día en el ayuntamiento. En ese aspecto yo creo que hay buen ambiente de trabajo. Con el primer teniente de alcalde, que es una persona muy afable y muy cercana, se trabaja bastante bien. Y en cuanto a lo que es la labor diaria de un ayuntamiento, yo estaría de acuerdo, no un éxito, porque tampoco es para autoalabarse, pero yo creo que la gestión ha sido normal y se puede calificar incluso de buena. Pero luego hay otra gestión, que es qué va a pasar de Puerto Llano en el futuro, y eso es a lo que ella muy bien aludía, y en ese aspecto no hemos hecho nada. En ese aspecto los comercios efectivamente cierran, empresas no vienen a Puerto Llano, y ahí sí que, aunque es un corto espacio de tiempo, el tiempo ha sido muy, muy corto, muy pequeño, para que ocurran cosas importantes, pero yo creo que efectivamente hay que dar un nuevo impulso a esa parte de la ciudad que es la que más nos preocupa, que es el que haya trabajo, el que haya empleo, el que vengan empresas, el que haya ofrecimiento del suelo que tenemos y de las buenas condiciones que tiene la ciudad fuera de Puerto Llano, que se salga a vender Puerto Llano fuera, y en ese aspecto yo creo que habrá que avanzar mucho más, y es una asignatura pendiente para los próximos 100 días y los que le sigan, trabajar sobre todo por el futuro de Puerto Llano y por buscar una ciudad mucho más estable en el empleo, que es lo que a todos nos preocupa en este momento. Me mandaría mi padre, que seguro que me está viendo, mi madre, si no le nombrara el paisanaje con Almadén, así que tenemos mismas raíces, Casimiro. Muchas Antonio gracias. González, del Grupo Municipal de Vox, no sé cómo cataloga estos 100 primeros días del gobierno de Isabel Rodríguez. Bueno, yo pues más o menos la misma sintonía que mis compañeros, ¿no? Más de lo mismo, esto es más de lo mismo. Puerto Llano son pocos días también para hacer un análisis, pero no se ha traído ningún inversor. Las calles están sucias, hay reyertas. Entonces nos prometieron, con la estrella del socialismo regional, Isabel Rodríguez, que iban a venir a revolucionar Puerto Llano, iba a ser una creación de empleo espectacular, y yo, es poco tiempo, pero más de lo mismo. Las calles siguen mal, el comercio mal, la construcción mal, locales cerrados, la ciudad sucia. Entonces, no sé, vamos a darle un margen, espero y confío, como dice Antonia, que Puerto Llano resurja, pero los 100 primeros días para mí es una continuidad de la mala gestión que llevan haciendo durante 40 años. Yo no he visto ningún cambio. Nos dijeron que Isabel era la salvadora de Puerto Llano, y yo, honestamente, no veo ningún cambio. Más de lo mismo, se puede resumir. Igual de mal. Como yo vengo de deportes, me la ponen votando. Dijo también en la rueda de prensa Isabel Rodríguez que había habido un cambio de sensaciones en la ciudad. Por lo que dicen ustedes, nada de cambio de sensaciones, sigue igual. A ver, la sensación que sí se percibe dentro del ayuntamiento, lo ha comentado Casimiro, es que el ambiente de trabajo es mejor. Es mejor en cuanto a que hay más disposición por parte del equipo de gobierno a entablar conversaciones y a escuchar nuestras demandas. Si bien es cierto también que nos encontramos, igual que han heredado del anterior equipo de gobierno, algunas cosas como el caso del clima, en el que nosotros llevábamos un mes y pico preguntando cómo estaban las gestiones con el clima, y nos encontramos por la prensa que se había empezado a poner las primeras luminarias. Si hay cosas que carecen también y que tienen que mejorar, como es el caso de la información que nos dan. Hay cosas que sí es verdad que heredan. El ambiente de trabajo es mejor, pero en el trasfondo, soluciones reales para Puerto Llano que hayan sido efectivas no se han tomado. No se han tomado, y lo hemos resumido así las más importantes, con el tema de la limpieza. Claro, ella decía, la alcaldesa hace poco en declaraciones, que había hecho lo posible para mejorar las cosas en los asuntos de limpieza. Es que, a ver, el contrato de limpieza termina en 2020, no se puede hacer absolutamente nada. Ya la legislatura pasada intentaron que hiciéramos una ampliación 10 años más del contrato de limpieza, que, o sea,
ampliación estaba otorgada por el equipo de gobierno, ¿eh? La oposición nos negamos porque creíamos que la situación de la limpieza era tan caótica como que no se merecía dar otra oportunidad, aparte que legalmente no se puede, que otra de los asuntos, tiene que pasar por una mesa de contratación. Y se pretendió ahí que se hiciera una ampliación ahí y nosotros nos negamos, por supuesto, aunque las condiciones que ponía la empresa de limpieza eran buenas, eran unas condiciones económicas las que mejoraban mucho la situación que hay que pasar por la mesa de contratación, que es lo que hay. Una crítica que le tengo que hacer yo, y algo que llevamos esperando, por ejemplo, es el informe de los contratos menores. Ese informe de contratos menores que también arrastra, igual que el equipo de gobierno anterior, que no nos informa sobre esos contratos menores y queremos saber qué contratos menores se hacen. Es cierto que hemos solicitado uno y no han dado acceso a ellos, pero queríamos una relación de los contratos menores que se han hecho desde el principio de año y no la tenemos. Porque los contratos menores se estipularon, por ejemplo, que se tenían que, por ejemplo, no, en la realidad, que se hicieran solo en caso de necesidad por los departamentos. Y hay contratos menores que no nos cuadran y que cuando tengamos la información lo sacaremos a la luz. Casimiro, ¿nota ese cambio de sensaciones en la ciudad de Portella, no? Bueno, es evidente, es cierto que cuando hay un candidato nuevo, cuando hay un alcalde nuevo, hay una persona que se presenta en unas elecciones con una serie de promesas y con una persona muy joven, una persona muy vital, como es la alcaldesa, pues evidentemente creó una sensación de cambio en la ciudad muy importante. Y yo deseo de corazón, yo deseo de todas, que lo consiga, ¿no? Porque si triunfa la alcaldesa y triunfa el equipo de gobierno, evidentemente será siempre bueno para Puertollano y yo eso lo deseo con todas mis fuerzas. Pero en ese aspecto la realidad no ha cambiado, como dicen los compañeros. Por ejemplo, en el tema de limpieza hay que tener también en cuenta lo que colaboran o lo que no colaboran los ciudadanos en el tema de limpieza. Y la colaboración ciudadana, yo he hablado, por ejemplo, con los trabajadores de CESPA para que me expliquen cómo encuentran ellos los parques, cómo encuentran determinados espacios de la ciudad, y es una verdadera pena. Es decir, no hay colaboración ciudadana en absoluto en el tema de la limpieza, y eso es algo que tendremos que empezar en los colegios y en las casas. Los padres y las madres tendrán que decirle a los hijos, por ejemplo, de la movida, porque la calle Numancia y las calles aledañas a la calle Numancia es una pena los sábados por la mañana, los domingos por la mañana, luego viene el viento y lógicamente pues esparce todo lo que hay, lo esparce por el paseo y por todas las calles, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber es colaboración ciudadana y tiene que haber hábitos ciudadanos de limpieza para colaborar y luego efectivamente pues que se cumplan los contratos y que se cumplan las obligaciones que tienen las empresas. Entonces yo de verdad deseo de todo corazón que todas esas sensaciones que se han vendido en la campaña y que se siguen vendiendo y que se ha vendido en esta rueda de prensa, pues se hagan una realidad, porque evidentemente sería muy bueno para la ciudad. En este momento yo veo la cosa muy plana. Yo veo la cosa muy plana, el ambiente que hay en la calle, yo hablo con mucha gente y la gente está muy a la expectativa de que esto cambie de verdad, ¿no? Antonio, supongo que opinará igual, que no, el cambio de sensaciones no existe. Sensaciones nuevas, yo no puedo decir si hay sensaciones nuevas porque es mi primera vez que estoy en la corporación municipal. Es cierto es que la relación personal que hay entre todos los grupos, con el PSOE, del PP, de tal, o sea, llevamos una relación muy buena. Yo todo lo que critico a Isabel, porque veo una inacción en la ciudad de Puertollano, que no sé qué empresa, pues personalmente es una mujer encantadora, tiene una educación, un tacto y es una política profesional. Mi relación con ella personal es buenísima, igual que con todos los concejales, pero tanto de la oposición de izquierdas como los amigos del PP, Casimiro, Ciudadanos, o sea, que hay buena relación. Intenta que haya, a pesar de tener mayoría absoluta, intenta que las propuestas, iniciativas, haya un consenso, o sea, nos informa. Yo no sé cómo informará antes, porque ya está en otra legislatura. Yo veo que se esfuerza por darnos a todos los grupos políticos. Ahí yo no tengo ninguna crítica a nivel personal. Una relación buenísima. Lo único que estoy criticando es que no veo ese cambio tan esperado para la ciudad de Puertollano. En tema de trabajo, empleo, seguridad, suciedad. Cierto es que son 100 días nada más, perdón.
vamos a... Tampoco podemos colgar al equipo de gobierno en 100 días, ¿no? Vamos a ver, como dice Casimiro, el deseo de vos y de Antonio González es que el equipo de gobierno triunfe y cree que termine con la crisis que atraviesa nuestra ciudad, a nivel de todo, de bienes inmuebles, industria, hostelería, comercio, construcción, todo. Es mi deseo. Entonces, a nivel personal, muy bien, consenso y tal, pero a nivel Puerto Llano no veo ningún cambio, no, porque creo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente, ¿verdad? Suficiente para poder plasmar ese cambio tan esperado en los habitantes de Puerto Llano. Vamos a dar un margen y vamos a confiar en que, aunque seamos de la oposición, en que este equipo de gobierno, Isabel al mando, pueda hacer un cambio realmente, que es lo que necesita Puerto Llano. Se van nuestros jóvenes, no hay empleo. Bajar la tensión era uno de los objetivos de Isabel Rodríguez en este inicio de legislatura. Parece, por lo que dicen los invitados a esta tertulia, que hay un buen ambiente de trabajo y su objetivo se emplea en tres focos diferentes. Su objetivo de esta legislatura, el empleo, por supuesto. ¿Quién no quiere más empleo en cualquier ciudad y precisamente en Puerto Llano, que es uno de los objetivos mayoritarios en los últimos años? Además, como ha manifestado Antonio González, porque los jóvenes se marchan de la ciudad industrial para buscarse el futuro, las infraestructuras, mejorar esas infraestructuras y, por supuesto, la Agenda 2030, del que hablaban antes también, de la limpieza y la sostenibilidad de la ciudad de Puerto Llano, que ya saben que también está un poco en los últimos tiempos en duda, Toni. Sí, mira. Estaba mirando el resumen de las cosas que habían propuesto y hay una cosa fundamental, y es que ellos proponían la Agencia de Desarrollo Económico Empresarial. De momento, lo único que se ha hecho es nombrar a los patronos nuevos de lo que era Fundescop y que se va a convertir en otra mesa de trabajo para la promoción empresarial. Pero en sí, algo más que haya dado resultado, no lo tenemos. Hay una parte fundamental que también está relacionada con lo que has dicho antes, y es las expectativas que se creaban de crecimiento en Puerto Llano. Estaban muy ligadas a la EDUSI. Este año teníamos una inversión de 3 millones de euros para la EDUSI, para ese plan, y se han perdido. Se han perdido pues porque económicamente no se podían afrontar, porque el nuevo equipo de gobierno se ha encontrado con una realidad peor que la que ya pensaba que había en el ayuntamiento. Yo siempre le digo que cuántas veces nos echarán las manos a la cabeza cuando vean realmente la documentación y lo que había en el ayuntamiento, y le ha tocado de verdad bailar en un baile bastante desastroso, como se dice coloquialmente, con la más fea. Y entonces la EDUSI, al perderse, hemos perdido una inversión importantísima para Puerto Llano de crecimiento, y eso produce un bloqueo importante. Esa era una de los pilares que el Partido Socialista, con el equipo de gobierno anterior y con este, vendían como que era el crecimiento de Puerto Llano, porque el plan estratégico ahí está parado. Ferroatlántica ya ha tenido que reconocer la alcaldesa que está paralizado. Entonces no tenemos más crecimiento, y el poquito crecimiento que teníamos, que eran esos 3 millones de la EDUSI y de los fondos FEDER, se han perdido, pasarán al año que viene, pero sabemos que no se cumplen con los objetivos que teníamos, que era una inversión de 3 millones de euros para el crecimiento de los proyectos de Puerto Llano, y no se van a dar. Casimiro. Vamos a ver. Lo primero que necesita una ciudad es, una ciudad y todo, es planificación. Puerto Llano necesita una planificación especial, y esa planificación especial tiene que venir de la Unión Europea, en primer lugar, porque es el organismo más fuerte, la institución más fuerte, después el gobierno de la nación, el gobierno regional, y luego vendrá el ayuntamiento de Puerto Llano. Muy difícil lo tiene el ayuntamiento de Puerto Llano si quiere hacer un plan de desarrollo de la ciudad por sí solo, porque no tiene medios. Estamos oyendo la situación económica en que se encuentra. El otro día, por ejemplo, se manifestaron los olivareros con el tema del aceite. ¿Por qué? Porque no ha habido una planificación del olivar en España. ¿Por qué están los pescadores de Andalucía, de Huelva, de Portugal, del sur de Portugal, del norte, del Cantábrico? ¿Por qué están en una situación ahora mismo desesperada? Porque no ha habido planificación en la pesca. Es decir, este país y el ayuntamiento, por ende, lo que necesitamos es una planificación. Aquí tiene que haber un trabajo serio hecho por el Gobierno de la Nación que diga: hay que sacar a Puerto Llano y hay que sacar al resto de las comarcas mineras, hay que sacarlas del pozo donde están,
porque no es solamente Puerto Llano, hay un montón de comarcas mineras que están en la misma situación que nosotros o incluso mucho peor, ¿no? Entonces necesitaremos evidentemente primero realizar el empuje suficiente desde Puerto Llano para que esa planificación regional y esa planificación nacional se realice. Tendremos que presionar al gobierno, en este caso de Paje, bueno, o el del signo que sea, y al gobierno, aunque esté sea provisional, al gobierno de la nación, porque el gobierno está tomando otras decisiones a pesar de la provisionalidad. El gobierno le está dando dinero a las comunidades autónomas, cosa que yo creo que es ilegal, y sin embargo no pasa nada y las está ayudando en sus necesidades y en sus demandas. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza de abajo hacia arriba, es decir, del ayuntamiento hacia el gobierno de la nación, para que se haga una planificación seria respecto a Puerto Llano, y tiene que haber esa planificación del gobierno, porque el gobierno es el que puede derivar empresas, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional. Yo lo he vivido. Yo he visto cómo en Toledo, cuando se ha tenido interés en derivar una empresa hacia una localidad determinada, se la ha derivado sin ningún tipo de problema. Entonces lo que necesitamos es precisamente esa fuerza, igual que en la autovía, igual que en las demás cosas, una fuerza que emerja de abajo hacia arriba, de presión, y luego después una sensibilidad arriba para decir, venga, un plan de desarrollo de todas las comarcas mineras, en la que evidentemente va a estar Puerto Llano y en la que va a haber una serie de acciones con un esfuerzo y con una cantidad de medios que aquí a nivel local no tenemos. Antonio, hablando de esos tres focos de trabajo del Ayuntamiento de Puerto Llano: infraestructuras, empleo y la Agenda 2030. Bueno, de infraestructuras. Cuando vos presentó a las elecciones, presentamos una serie de medidas en varios asuntos: urbanismo, deportes, costumbres, política, protección ciudadana, limpieza. Una serie de medidas que presentamos a los ciudadanos para que nos conseguir el voto de ellos. Pero vos, Puerto Llano, esta legislatura nos centramos en dos pilares importantísimos para Puerto Llano. Aparte de la planificación que dice Carmiro, estoy totalmente de acuerdo, pero con el tema económico, vos, Puerto Llano, nuestro objetivo en esta legislatura es dos pilares importantísimos, que es el Hospital de Puerto Llano y la Autovía 43. Son dos pilares que no son competencia municipal. El hospital es competencia regional y la autovía es competencia nacional. Bien, correcto. Pero entonces nuestra idea, por ejemplo, el otro día estuvimos en la presentación del hospital. Por cierto, hay que felicitar a los arquitectos. Yo, como técnico de construcción, estuve luego hablando con ellos después de la ejecución. El proyecto, buenísimo. Un hospital, la verdad es que merece la pena, porque es un hospital perfecto, muy bueno, muy bueno. Plazos. Yo lo vi como casi todos. Parece que decimos, joder, el rango. Siempre viene Paje a hablar del hospital cuando hay elecciones. La cosa es que es así, ¿no? Entonces yo me atreví, luego como técnico, a hablar con los arquitectos, decirme plazos, porque la gente es lo que me pregunta en la calle. ¿Cuándo va a estar el hospital? ¿Cuándo va a estar el hospital? Rápido que me voy a publicar. Los técnicos no querían dar plazos, ¿no? Bueno, me dijeron, bueno, entre el proyecto de ejecución, luego licitaciones y tal, o sea que empezaremos. El movimiento de tierras el año que viene, quizá, el año que viene empezaremos. El movimiento de tierras y luego un hospital de ese volumen, pues 3-4 años, hospital. Te resumo. Y luego la autovía 43, pues es fundamental, fundamental. Fundamental que pase por Puerto Llano. La autovía son los ríos de las civilizaciones modernas. Las Exacto. grandes ciudades crecían al lado de los ríos. Me voy a un pequeño corte de publicidad, que está muy entretenido en la historia. El segundo bloque de este programa de Hora Ciudad Real irá sobre esa sentencia de que conocimos, bueno, se conoció la semana pasada, de 8,8 millones por esa expropiación de los terrenos al lado del cementerio. En directo en Onda Cero Puerto Llano e IMAS Televisión, hablando de Puerto Llano. Hasta ahora.
Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.